Cupo sobre cupo y la gente dio portazo caos en concierto de la banda El Recodo. Foto, Instagram. Lo que se suponía que era una fiesta llena de color y música, se convirtió en un caos. La presentación de banda El Recodo en Mazatlán, Sinaloa, terminó en un zafarrancho que dejó un herido en el hospital. En el inicio de las actividades del Carnaval de Mazatlán, hubo un portazo en la presentación de La Madre de Todas las Bandas. Se reportó que hubo sobrecupo y las personas que no fueron admitidas intentaron ingresar por la fuerza. Al menos un cadete de la fuerza policíaca terminó en un nosocomio. Presenta posible fractura de mandíbula. Las versiones aseguran que había niños y mujeres entre la turba, por lo que fue un verdadero milagro que nadie más saliera herido. Medios de comunicación mexicanos reportan que al menos se repartieron 2,000 lugares más de la capacidad del foro donde se llevó a cabo el concierto. Se trataba del festejo del 80 aniversario del Recodo, una de las bandas más emblemáticas del regional mexicano.